Algunas de las actividades que presenciarán son sumamente peligrosas y no deben ser intentadas por nadie bajo ninguna circunstancia. Se recomienda discreción. Hola y bienvenido a Ripley. Vayamos directo a nuestra primera historia que le causará pavor. Lo que pasa con los aviones es que fueron hechos para volar así. Está a punto de ver a un piloto que intentará detener su avión en una vertical justo así. Kirby Chambliss ha dominado algunas de las maniobras acrobáticas más rudas que un piloto pudiera realizar. Pero lo que está a punto de intentar hoy jamás se ha hecho antes y fácilmente podría ser mortal. Porque aunque usted no lo crea, Kirby espera desafiar la gravedad impulsando su avión a una posición vertical a solo unos cuantos metros del suelo. La parada aérea más baja en la historia de la aviación. Kirby comenzó a volar cuando tenía solo 16 años y esperaba algún día convertirse en piloto comercial. Desde que tengo memoria, volaba con mi padre. Y cuando era joven, él construyó un aeroplano y yo lo ayudé. Cuando tenía 24 años, se volvió el piloto más joven contratado en Southwest Airlines. Ascendió rápidamente en las categorías de piloto comercial, pero Kirby quería llevar su vuelo a un nivel nuevo, entrenando para convertirse en un piloto acrobático competitivo. Muy pronto, Kirby estaba asombrando a todo el mundo con maniobras casi imposibles, como volar de cabeza a solo unos metros del suelo. Y aunque ganó el título de campeón internacional de acrobacia aérea en 1997, Kirby quería volverse intocable. Para demostrar su destreza, en un espectáculo aéreo en China, puso la mira en un peligroso vuelo atravesando una cueva de 27 metros llamada la entrada al cielo. Kirby salió de la caverna fácilmente, pero una falla mecánica lo hizo estrellarse en el río. Estaba cayendo, bajando hacia el agua, y cuando quise levantar el avión, los alerones se cerraron y no hubo manera de levantarme y me estrellé contra el agua. Afortunadamente, el río suavizó la caída del avión y salvó la vida de Kirby. Él logró salir con solo unos rasguños en la cara. Pero Kirby no se daría por vencido. 2 meses después volvió al aire, regresando a las competencias nacionales donde ganó el primer lugar y se convirtió en capitán del equipo americano. Fue cuando se le ocurrió una maniobra aérea tan peligrosa que nadie la había intentado jamás. Mientras que la mayoría de los pilotos solo detendrían sus aviones a miles de metros en el aire para contar con la altitud suficiente para recuperarse, Kirby quiso ver qué tan lejos podía llegar, aunque tan baja altitud significa un camino directo a la tumba. Así que comenzó a practicar para la increíble proeza que él llama la Cobra. Por la manera en que el avión cambia de repente de dirección imitando la posición de ataque de la serpiente asesina. La Cobra es una maniobra acrobática única. En cuanto despego, llevo el avión a una vertical. Puedo detenerme ahí solo unos segundos, completamente vertical, y les aseguro que les gustará. Para Ripley, Kirby intentará hacer la Cobra en una zona desértica y por primera vez en televisión. Cualquier clase de falla mecánica cuando uno vuela muy cerca de la Tierra podría ser muy grave y prácticamente podría causar la muerte. A pesar del peligro extremo, Kirby toma el desafío. Se aproxima a la pista y posiciona el avión. A solo 3 metros del suelo, Kirby finalmente está listo para hacer la Cobra. Simultáneamente bombea la zapata de aterrizaje y tira de la palanca. Este es el momento crítico. Mirando la Cobra cuadro por cuadro, como puede ver, solo la presión del eje de propulsión mantiene a Kirby en el aire. El más leve error podría enviar a Kirby a estrellarse en el suelo sin la altitud que necesita para recuperarse. Al mantener la Cobra por 10 segundos, Kirby lo logra y se dirige victoriosamente de vuelta a la Tierra. Cuando uno se siente cómodo con una máquina y es capaz de hacer cosas que otros no pueden hacer, es fabuloso. Créalo. Las acrobacias aéreas le agradecen a la Segunda Guerra Mundial haber originado este deporte.
Muchos trucos evolucionaron de las maniobras utilizadas para evadir el fuego o atacar al enemigo. Las competencias de tabla acuática llevan unos 11 años y uno de los innovadores de este deporte tiene solo 14 años. Por eso él es el chico Ripley de hoy. A Philippe Sauven le encanta jugar fútbol con sus amigos y pasear por el lago. Pero este chico de 14 años es también el profesional más joven de tabla acuática en el mundo. Y aunque usted no lo crea, está a punto de ir nariz con uno de los mejores atletas en este deporte. Le parecerán increíbles los trucos que piensa hacer. Philippe ha estado en el agua desde que tenía 6 meses de edad. A los 2 años comenzó a esquiar en el agua. Y era tan bueno que incluso antes de ir al jardín de niños, se había transformado en todo un esquiador descalzo. Fue cuando los padres de Philippe notaron que un nuevo deporte acuático había llamado su atención. Esquiaba mucho descalzo cuando tenía 5 años. Apenas se había inventado la tabla acuática. Él se subió y se enamoró. A los 7 años, Philippe ya competía en el 14º circuito de tabla acuática amateur, dejando muy pronto a todos sus rivales muy atrás. Ansioso de un reto más fuerte, decidió probar suerte en el circuito profesional a los 11 años de edad. Philippe impactó a todo el mundo en su primer competencia, superando fácilmente a sus rivales que le doblaban la edad. Creo que lo único que separa a Philippe de los demás competidores es que a él le encantan los retos. Él está desafiándose a sí mismo ahora, para lograr ser el número uno en el podio. Entrenar tan duro como lo hace Philippe ha dejado al adolescente con buena parte de moretones. En ocasiones termino adolorido de los músculos y se me han desgarrado los tendones de la rodilla. Pero eso no ha impedido que este adolescente se haya convertido en uno de los atletas más innovadores del circuito, creando movimientos originales como el casi imposible Dum Dum 540, bautizado así por su paleta favorita. Philippe es un joven sensacional. Él, si pone la mente en algo, logrará lo que se propone. De hecho, no existe ninguna cosa que no sea capaz de hacer. Hace lo que se le antoja. En esta exclusiva de Ripley, Philippe dará rienda suelta a su arsenal de maniobras en tabla acuática, desafiando al campeón mundial, Darren Shapiro. Vi a Philippe haciendo esto hace un par de años. Y era solo un niño, tan solo un niño. Y uno ve a todos los niños, pero nunca sabes qué esperar hasta que pasan algunos años. Estos dos atletas extremos se enfrentarán entre ellos en un duelo a la antigua para demostrar sus trucos. Aquel que no lleve a cabo una maniobra o se caiga, pierde. Y allá van. Primero, Philippe hace una maniobra aérea. Darren lo imita fácilmente. Luego un giro. Otra vez. Philippe realiza el movimiento sin problemas. Darren trata de hacer lo más interesante con este giro de 360 grados, pero Philippe mantiene la calma y lo lleva a cabo. Ahora es el turno de Philippe para presionar a Darren. Hace un giro a ciegas. Darren trata de seguirlo, pero recibe demasiado aire y cae en un aterrizaje forzoso. Muy bien. Increíblemente, Philippe le gana a Darren, un profesional que le dobla la edad. Pero Philippe no se detiene ahí. Para demostrar de una vez por todas lo bueno que es, Philippe decide intentar una maniobra casi imposible con ayuda de sus hermanos menores. Un truco tan peligroso que si algo saliera mal, acabaría uno de ellos o todos en el hospital. Philippe se impulsa a sí mismo haciendo un giro de ave mientras sus hermanos se deslizan bajo él. Increíble. Y aunque ha dominado tantas maniobras a su corta edad, Philippe, a quien los profesionales han apodado la ranita, no piensa dejar de intentar trucos extremos en mucho tiempo. Froggy tiene la gran habilidad de aprender cualquier truco que quiera hacer. Si quiere hacerlo, lo ensaya hasta que lo logra. Mis planes para el futuro son mantenerme en la tabla tanto como pueda. Seguir hasta que termine la universidad, es decir, hasta que cumpla la edad de Darren. Créalo. Están viendo, aunque usted no lo crea, The Ripley. Cuando un productor puso la mira sobre un sujeto entrenando para el Maratón de Los Ángeles, no se oyó como una historia Ripley. Pero cuando conozca a Bob Weiland, entenderá por qué no se queda corta en cuanto a increíble. Cada mañana puede encontrar a Bob Weiland aquí, en el gimnasio de la Universidad Arcadia, poniendo en forma al equipo de fútbol. ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Perfecto!
Ahora está entrenando para el Maratón de Los Ángeles, pero Bob lo hace de una manera diferente a cualquiera en la historia. Aunque usted no lo crea, él hará esta carrera con sus manos. En la preparatoria, Bob era uno de los mejores jugadores de béisbol y su deseo era volverse profesional. Pero todos esos sueños tuvieron que esperar cuando fue reclutado para servir en la Guerra de Vietnam. Creí que haría mi gira de 2 años, firmaría ese contrato y estaría en camino a las ligas mayores, pero las cosas cambiaron un poco cuando descubrí que terminaría peleando en medio de las selvas de Vietnam. Y no me llevó mucho tiempo descubrir la terrible realidad de lo que era verdaderamente la guerra. Bob esperaba escapar de la guerra ileso, pero eso no estaba escrito. El 14 de junio de 1969, su vida cambió para siempre cuando Bob pisó un campo minado. Todo lo que recuerda es haber despertado en la cama de un hospital. Levanté las sábanas y dije, ¿qué sucedió? Y luego noté que no tenía piernas. Recuerdo que llegó la enfermera en ese momento y dijo, usted se lesionó hace como 5 días. Mientras que un accidente tan traumático hubiera devastado a la mayoría, el veterano de Vietnam lo tomó con calma. Ya no tenía piernas, así que no pensaba deprimirme por eso. Ya no las tenía. Uno tiene que revivir como el ave fénix y procurar seguir adelante. Muy pronto, Bob impresionaba a todo el mundo con la sorprendente fuerza de su cuerpo. Después de descubrir que las prótesis solo lo retrasaban, Bob se entregó a los deportes que amaba, como la halterofilia. Equipé esta silla de ruedas, que tal vez era unos 7 centímetros más ancha, para darme más estabilidad, y tomé una faja para pesas y la envolví alrededor de mi muñón para no hacer una vuelta mortal de 135 a 180 kilos. Solo quería una oportunidad. Era todo lo que pedía. Increíblemente, Bob comenzó a ganar títulos, convirtiéndose en 4 veces ganador del título en deportes en silla de ruedas. Y mientras le sea posible levantar pesas sin tener piernas, Bob quiere llevar su esfuerzo aún más lejos, intentar correr el Maratón de Los Ángeles con sus manos. Su esposa, desde hace 27 años, cree que él tiene lo que se requiere. La razón que mueve a mi esposo, creo que es el gusto por los grandes retos. Él sale y hace lo que hace para demostrarle a la gente que cualquiera puede hacerlo y que nada es imposible. Bob está decidido e incluso hizo su propio programa de entrenamiento para prepararse para este reto de toda una vida. Lanzándose a la pista con protectores especiales, nadando varias vueltas en la alberca e incluso conduciendo su bicicleta. Bob necesita estar en excelente condición física para el gran día. Bob espera que otros se sientan inspirados por él y se esfuercen con este ejemplo. A los otros corredores, cuando me rebasan, les digo, amigo, tus piernas se sentirán mejor que mis brazos. De algún modo eso los motiva a seguir avanzando. Porque si creen que sus piernas están cansadas, jamás imaginan lo que mis brazos sienten. Aquí voy. Finalmente, después de meses de preparación, llega el día de la carrera, 2 de marzo del 2003. Bob se coloca en la línea de salida, dispuesto a intentar lo que ningún otro hombre ha hecho jamás. Varias horas antes que el resto de los corredores, Bob inicia su marcha por las calles de Los Ángeles. Sus poderosos brazos soportan su cuerpo. Es una vista realmente conmovedora. A lo largo del recorrido, la gente se reúne para verlo. Su paso es lento, pero firme. Aunque está siendo rebasado por competidores con piernas, Bob se mantiene concentrado. Lo que les lleva a la mayoría de los corredores 4 horas para terminar, podría tomarle a Bob más de una semana. De día, él recorre con sus brazos las calles, con sus protectores especialmente diseñados. De noche, sigue su curso. Su cama, un mini trampolín donde duerme bajo las estrellas. Cada día Bob continúa. Después de 48 horas de trabajo extremadamente arduo, un equipo de seguridad, incluyendo a 2 masajistas, una para cada brazo, ayudan a Bob a estirar sus músculos entumecidos. Este valiente atleta ha viajado 17 kilómetros. Las horas se convierten en días. Bob permanece optimista, animándose constantemente para la agotadora marcha que le espera.
Al terminar el tercer día lleva más de la mitad. Mientras que la mayoría de los corredores abandonan a los 32 kilómetros, la increíble perseverancia de Bob le permite seguir adelante. Finalmente, 173 horas y 45 minutos después de embarcarse en esta difícil jornada, aproximadamente 50.000 dolorosos movimientos de brazos después, este atleta sorprendente cruza la línea de meta, demostrándole al mundo que la fuerza de voluntad puede hacer maravillas. ¿Cómo llegué del punto A al punto B? Sé que fue un milagro. Debido al constante esfuerzo y compresión de los músculos, el promedio que los maratonistas pierden es más o menos medio centímetro de altura durante la carrera. A continuación, estos jóvenes no le piden nada a la NBA. Se desmayará cuando vea a estos acróbatas jugadores de básquetbol rebotar y dar marometas en un espectáculo de locura directamente desde la Arena Ripley. Enseguida. Y veremos a las animadoras audicionando a los concursantes de nuestra incansable búsqueda del animal más increíble. Enseguida. Las mascotas más extrañas se lucen mientras Ripley busca de costa a costa al animal más sorprendente e increíble. Los animales han sido siempre muy importantes en Ripley y este día no es diferente mientras continuamos nuestra búsqueda del animal más increíble de Norteamérica. Desde los lagartos en Florida hasta el sur infestado de serpientes, hasta los caballos y búfalos que pasan por la frontera oeste. Ahora las audiciones son en la ciudad de la Bahía, San Francisco, California. Las audiciones de animales en San Francisco no habrían estado completas sin la invitación a las animadoras de los 49 para que jugaran el papel de los célebres jueces. San Francisco tuvo sus mascotas asombrosas, desde un cachorro con modales que dejaron mucho que desear, hasta un perro que surfea con su trasero y otros que devoran queso. Soy Dan y él es mi perro Max. Y aunque usted no lo crea, le gusta comer galletas y queso. Max, al ataque, mi valiente. Perro come queso. Que no quede ninguna. A ellas les gustó, se les hizo gracioso. Otros llevaron el truco del frisbee a un nivel totalmente nuevo. Me llamo Herb Hennigan y estos son mis perros frisbee entrenados. Tengo un equipo sincronizado de frisbee que hacen un truco que no se ha hecho jamás. Jamás se ha hecho un equipo de perros. Sonny, Top Dog, Sonny Boy, Son Sonny, Sonny Down. Es el único equipo sincronizado en el mundo. Esta pequeñita nos introdujo al deporte del surf de trasero. Me llamo Sandy, ella es Tater Tot, y estamos aquí porque ella es la única perra que hace surf de trasero. Básicamente, se trata de arrastrar el trasero sobre el piso. Maromas y básquetbol enseguida. La perra que se robó los corazones de las jueces fue una cruza de pitbull llamada Dosha, que fue golpeada por un auto, le dispararon en la cabeza, fue dejada por muerta y sobrevivió. Esta es su increíble historia. Luetta Muller y su perra Dosha vivían una vida tranquila en Clear Lake, California, hasta que una reciente secuencia de eventos casi hace pedazos su mundo de paz. Todo comenzó cuando Luetta dejó un día afuera a Dosha. Dejé que saliera a hacer sus necesidades y ella decidió que iba a saltar la cerca para salir. Cuando Luetta fue por Dosha para que entrara, Dosha, la perra Dosha no estaba por ninguna parte. Dosha. Y cuando escuchó un disparo, Luetta no pudo evitar pensar que su mejor amiga podría estar en graves problemas. Ella casi siempre responde a mi llamado, así que como no respondió, supe que algo andaba mal. No quería salir herida, pero tampoco que mi perra anduviera allá afuera. Luetta corrió hacia donde escuchó los disparos, pero antes de que llegara a la escena, un vecino le informó las terribles noticias. Mi vecino venía corriendo hacia mí al mismo tiempo y dijo, le dieron a tu perra, la policía le disparó. Dosha había sido golpeada por un auto y la policía decidió acabar de una vez con el dolor del pobre animal.
Incapaz de conseguir información sobre el paradero de Dosha, Luetta se fue a casa con el corazón roto y segura de que nunca más volvería a ver a su amiga. El cuerpo de Dosha había sido llevado al refugio de la ciudad donde había sido puesta en congelador. Pasaron 2 horas enteras antes de que un empleado lo abriera, solo para recibir el impacto de su vida. Cuando el empleado llegó, abrió la puerta y miró el congelador. Dosha estaba sentada ahí viéndolo. Seguía viva. Dosha fue llevada al veterinario y Luetta corrió para estar a su lado. Le habían puesto suero. Ella tenía un agujero muy grande de donde habían sacado la bala. Tenía una herida de entrada en su cabeza que emanaba mucha sangre y la tenían muy sedada. Los veterinarios extrajeron la bala de su cabeza y vendaron las heridas. 2 semanas después, Dosha pudo volver a casa con la agradecida Luetta. Increíblemente, la única lesión de aquel día terrible fue una pérdida menor de audición. Pero esta desventaja no desanimó a Dosha, y después de todo lo que ha pasado, Luetta no puede evitar amar a su valiente amiga cada vez más. Es increíble. Ella tiene igual que los gatos 9 vidas, o al menos 3. Ella sobrevivió al golpe del auto, sobrevivió a la bala en su cabeza y sobrevivió al congelador 2 horas. Es increíble. Ella es una perra asombrosa. El llamado a través de Norteamérica continuará la semana siguiente. La arena de Ripley está muy emocionada. ¿Podrán estos extraordinarios saltadores abrirse camino hacia los libros de historia? No se pierda esta batalla deportiva mientras el reto Ripley estalla de acción. Enseguida. Gente increíble, haciendo cosas increíbles. Estos hombres y mujeres pueden llevar a cabo estos actos extraordinarios porque han dedicado sus vidas a entender todos los riesgos implicados. No lo olvide. Jamás rete a la suerte y jamás intente hacer ninguna de las peligrosas actividades que está a punto de ver en Ripley. No lo haga. El reto Ripley de hoy enfrenta no a 2 hombres, sino a 2 equipos en una extraordinaria competencia que lo hará dar marometas. Al menos los jugadores darán varias. Vayamos a la arena de Ripley a verlos. ¡Bienvenidos al reto Ripley de hoy! Les presentamos a nuestros retadores para la competencia extraordinaria de maromas de baloncesto. Directamente desde Houston, Texas, denle la bienvenida al equipo Aerial Assault. Con su capitán Terrell Smith, Greg Muller, Justin Bailey y Kirk Johnson. Tenemos una gran unidad y años de experiencia nos respaldan. Somos profesionales y venimos a hacer lo nuestro y los otros serán vencidos. Y sus retadores de Oakland, California, el equipo Showtime. Con su capitán Joseph Ibe, Jesús El Azar, Eddie Johnson y Alain Anderson. Yo soy un gimnasta experto y también tengo un fabuloso equipo de acróbatas, pero los otros compañeros solo tienen talento en el arte de la acrobacia que estaremos mostrando hoy, así que me siento muy confiado. Damas y caballeros, denle la bienvenida a Tammy Vallejo, árbitro Ripley, que estará a cargo de la gran competencia de hoy. Que el mejor equipo gane. Tienen 1 minuto para calentar antes de que el reto Ripley empiece. En la competencia de hoy, los participantes correrán 18 metros a toda velocidad, darán una maroma completa y harán canasta. El equipo que anote más canastas en 60 segundos ganará la competencia de hoy. El mensaje que le enviamos al otro equipo es que somos mortales y venimos juntos para vencerlos en este reto. Cuidado, ya llegamos. El reloj correrá 1 minuto. Los balones están en su lugar. Los jugadores alineados. Caballeros, listos. Su reto Ripley comienza al sonido del silbato.
caballeros, tenemos dos resultados. La cuenta final para la mayor parte de canastas con maroma en un minuto. El equipo Aerial Assault tiene un total de 13 canastas. El equipo Showtime, el ganador, 17 canastas con maromas en total. Bueno, salimos a la cancha, nos sentimos confiados, completamente relajados. Nos tomamos nuestro tiempo, anotamos. Lo hicimos con toda la seguridad posible. Logramos vencer, 17 adentro. Estamos todos contentos por lo que logramos hoy. Que se oiga ese aplauso para el equipo Showtime, el ganador del reto Ripley de hoy. El equipo Showtime no pudo romper el récord mundial por solo 3 canastas. No se vaya. A continuación, Dean Cain se coloca una sorprendente mochila que podría salvar literalmente su vida. Además, le parecerá increíble el medio corporal que utiliza un artista para pintar estos macabros retratos presidenciales. Los espeluznantes detalles cuando entremos a la bóveda de Ripley. Enseguida. Esta no es una mochila común. Puede literalmente salvar la vida de una persona atrapada en una avalancha. Esta bolsa especial fue diseñada para mantener a un esquiador en la superficie de la nieve mientras llega la ayuda. Para evitar ser enterrado vivo, simplemente tire de esta cuerda y en 2 segundos las bolsas de aire se inflarán. Según las estadísticas, 2/3 partes de las víctimas sepultadas por avalancha son recuperadas muertas, mientras que el 90% de las no sepultadas sobrevive. Mire esto mientras averiguo cómo desinflar esto. Entrando a los archivos secretos de Ripley. Aunque usted no lo crea, Es el año 1952. Y el millonario Howard Hughes se encuentra en Culver City, California, para develar su última creación. Un enorme helicóptero de 14 toneladas llamado la Grúa Voladora. Es lo suficientemente poderoso para transportar 100 pasajeros. Gail Moore está en los controles para el vuelo inicial y encuentra al monstruoso helicóptero fácil de controlar a pesar de su tamaño colosal. Por desgracia, el motor hambriento de la Grúa Voladora consume demasiada gasolina, evitando que el costoso artefacto pueda ser producido en masa, pero no sin aplicar sus avances aerodinámicos a las futuras máquinas voladoras. Aunque usted no lo crea. La bóveda de Ripley es donde se encuentran almacenadas las obras más extrañas del mundo. Mire este retrato del presidente George W. Bush. El nombre del artista es Mahesh Yadav, un pacifista hindú. Él pinta a los líderes del mundo y luego les envía su trabajo terminado como un llamado a la paz mundial. ¿Pero qué le hace pensar que puede llamar la atención de estos poderosos políticos? Pues no necesariamente su habilidad de lograr un gran parecido, sino lo que utiliza para pintar. Su propia sangre. ¿Increíble? Pues créalo. Aunque usted no lo crea, de Ripley.